Nadie busca el exilio lo busca uno. El exiliado no deja su patria en busca del porvenir. Dejar nuestro territorio, desarraigarnos de una vida no es fácil. ¿Cómo olvidarnos de nosotros mismos que solo somos lo que fuimos en otro lugar? Los exiliados tenemos un sentimiento común, el de haber abandonado nuestra propia vida, que continuará por siempre sola en la distancia, encerrada, secuestrada, muriendo. El exiliado camina por el mundo como un espectro metido en otra piel. Eso le sucede a nuestra sociedad. Somos exiliados de nosotros mismos desde que llegaron aquellas embarcaciones inmensas con esos dioses dorados que nos despellejaron el alma. Somos los hijos del destierro. Tuvimos que salir corriendo de nuestra esencia y nuestra naturaleza porque llegaron a masacrarnos, a violarnos y a esclavizarnos. Lo quemaron todo. Nuestros dioses y nuestros ritos, nuestra bella desnudez, nuestras sonrisas sinceras. Nos dejaron la tristeza de un pueblo abusado y desolado que solo puede sentir lo que siente el alma de un exiliado. Le prendieron fuego a nuestros símbolos. Ya la luna, el sol y las estrellas no son quienes nos guían. La luz artificial nos cayó encima proveniente de un cielo partido que nos era completamente ajeno. Nos dejaron sin lugar en el mundo y sin nombre. Nos bautizaron y hoy nos llamamos como el genocida que llegó en esas tres carabelas aquel 12 de octubre de 1492. Hoy nos llamamos Colombia, como el mismo que vino a enseñarnos cómo matarnos entre sí. De él seguimos huyendo, temerosos, asustados, traumatizados. Esos son los símbolos que permean la conciencia colectiva latinoamericana. Los símbolos que nos embutieron a la fuerza los sociópatas que nos conquistaron y que hoy se perpetúan en el espíritu de nuestro país. Los conquistadores siguen aniquilando el mismo pueblo. Ya no usan armaduras ni espadas. Van de camuflado con cintas en los brazos que los identifican y están armados de fusiles y motosierras. Los terratenientes y hacendados son la reencarnación póstuma de aquellos seres usurpadores. Ellos buscan lo mismo que los soldados de hierro y bronce que bajaron de las tres carabelas de Cristóbal Colón. Desplazar a los legítimos propietarios de un territorio. Robarle las tierras a un pueblo cándido, pacífico e inocente. La psiquis del poderoso colombiano está estructurada por simbolismos indoblegables que no le permitirán evolucionar jamás. Nuestra élite es una jauría de sociópatas deslinderados y adictos al control que ven a los demás como hormigas trabajadoras y bacterias que los infectan. Y como están chiflados, no van a permitir que las cosas cambien. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño. Es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivo. ¿Por qué están tan locos todos esos tiranillos tropicales que nos gobiernan? El primer desafío del Centro Democrático será el devolver trizas, ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC, que es una claudicación. ¿Cuál es el camino que transitan los millonarios y poderosos colombianos para convertirse en semejantes monstruos devastadores de su propia raza? El sociópata se hace, no nace, o mejor se deshace. Al sociópata los símbolos externos le destruyen el soporte ético que sostiene las barreras de contención de su psiquis, hasta convertirlo en un ser plenamente consciente de sus actos y su maldad, a quien solo le interesa alcanzar sus propósitos, sin importar lo que tenga que hacer para lograr la autosatisfacción de los deseos que le exige su inconsciente. Por eso son egocéntricos, prepotentes, megalómanos, extrovertidos, impulsivos y, sobre todo, un rasgo que los identifica a todos,
son adictos al control y al poder. Un sociópata sabe que está delinquiendo cuando ejecuta sus acciones criminales. Sabe también perfectamente que lo que hace está mal hecho, pero cree que tiene todo el derecho a hacerlo. En su interior hay un reyesuelo que les dice que el mundo entero debe estar arrodillado a sus pies, que son los dueños de la ley, que las ecuaciones de la naturaleza deben plegarse para alcanzar sus objetivos. La reelección inmediata, porque le introduce más politiquería al ejercicio de esas funciones. Ser la tarea del gobierno al inmediato juicio del pueblo. Hoy, compatriotas, no hay razón para negar la reelección inmediata de alcaldes y de gobernadores. Es por eso que roban, corrompen, devastan el planeta, abusan de los demás y algunos incluso se convierten en asesinos si lo ven necesario. Las personas tienen linderos éticos y morales que regulan sus comportamientos frente a la ley y la sociedad. Es decir, por lo general los seres humanos son buenos. Sin embargo, la exposición a ciertos simbolismos puede desocupar cualquier cabeza y llenarla de maldad. La falencia absoluta de control puede producir una necesidad ilimitada de aferrarse al control mismo. Hay una pregunta que no puedo evitar hacerle. ¿Usted quiere ser presidente de Colombia 4 años más? Otra pregunta, amigo. Es bueno, usted no. ¿Dónde nació? Yo soy argentino. Estudia la historia de su país, de la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Hay todo un proceso. Si me permite. Habitar en condiciones inhumanas, vivir la pobreza absoluta, no controlar el hambre, padecer el hecho de no tener que comer y otros instintos son condiciones que pueden generar la necesidad imperativa de convertirse en un ser supremo y, así sea por un instante, transformarse en alguien que gobierne la vida y la muerte de los demás. El homicidio para ellos puede convertirse en una forma de subordinar un universo. Solo siendo un dios es posible controlarlo todo. En ese contexto, el hecho de disponer de una vida o de muchas de ellas, puede transformar por un momento a una persona con las neuronas sucias en una deidad suprema. La gran mayoría de los pobres no son sociópatas, pero la pobreza infrahumana puede a veces fabricarlos. Ahora, con los millonarios y poderosos puede pasar lo mismo, pero son las razones contrarias las que generan la obsesión por el control. Estos sujetos controlan porciones de vida y ese control, que para algunos es parte de su ocupación y función en el mundo, se transforma en la esencia química que necesita su cerebro podrido para andar. Si alguien tiene una empresa inmensa repleta de empleados a la que le logra exprimir coches último modelo, mansiones en Miami, apartamentos en Europa, yate y jet y hasta un par de rubias tetonas cinceladas con bisturí, ¿para qué necesita comprar otra empresa más grande? O, ¿por qué el jefe de un estado que lo ha venido gobernando todo a sangre y fuego desde hace décadas se agarra al poder como una garrapata? Si se acabara la pobreza y la riqueza extrema, se acabaría con gran parte de la sociopatía mundial. El control es la droga más adictiva que existe y en Colombia los niños fresa de la alta sociedad se los dan en tetero. Cuando se nace en un lugar fraccionado por la desigualdad kilométrica que separa a los ricos de los pobres, sumado a la mentalidad mafiosa que empodera a la clase alta y a la reproducción ancestral de las acciones violentas, usurpadoras y genocidas de aquellos comportamientos ejecutados por los conquistadores en contra de los conquistados, los símbolos que produce la sociedad que allá anida convierten a los hijos de la élite en un ejército de perturbadores.
El país entero está sujeto a las decisiones de una clase social dominante, desequilibrada, voraz, irrefrenable y enferma. La fiscalía ha dividido en tres grandes partes con capítulos la acusación en contra de Rafael Uribe Noguera, el violador y asesino de la pequeña Juliana Zambónica. Pruebas científicas y biológicas son las más irrefutables. Demuestran que los restos de sangre y otros fluidos hallados en el cadáver de la pequeña corresponden a Rafael Uribe Noguera. Estas pruebas fueron de difícil cotejo para medicina legal, debido a que el cuerpo de Juliana fue lavado con aceite para borrar cualquier evidencia de maltrato. Pero a pesar de eso, se encontró un rastro biológico que lo vincula a él directamente con el crimen. Biológico que vincula al señor Rafael Uribe en la muerte y abuso sexual de la menor de 7 años. Y yo decía, vea, primero lo que pasó con él es que se le corrieron los límites. Un sociópata es una persona que no tiene límites. Un sociópata es un homicida, un delincuente, violador, corrupto. Cualquier tipo de delincuente puede ser sociópata, aunque no todo delincuente es sociópata. Los millonarios de cerebro desajustado en Colombia son los únicos dueños de las grandes empresas, de los bancos, de los medios de comunicación y en general de los centros de producción que mueven la economía. Ellos son los que eligen a los políticos que ancestralmente se han adueñado de las instituciones gubernamentales, gestando un Estado trastornado. El Estado en Colombia no cuida de sus hijos, no cumple su función de educarlos, de atenderlos en la enfermedad y en las dificultades. El Estado colombiano es un padre alcoholizado de poder, un criminal borracho que nos asesina todos los días, nos viola y nos maltrata. Los simbolismos sociológicos son aquellos hechos sociales y cotidianos que se presentan cuando las personas interactúan entre sí. El hijo de un rico colombiano tiene un par de empleadas que lo atienden desde pequeño, que le cambian los pañales, le sirven los platos en la mesa, pero jamás se sientan a comer en ella. Duermen en cuartos de 2x2 y salen solo los domingos. Una esclava en el pleno sentido de la palabra. Un chofer que los lleva a la finca, pero que no se puede meter a la piscina con ellos porque la contamina, y un nutrido grupo de sirvientes que durante la vida no paran de atender. Después, cuando crecen, se convierten en otros señores feudales, al igual que sus padres, y llegan a gobernar el país en lo económico, en lo empresarial, en lo político, como el reino perfecto en el que han crecido. Aquel que les brinda un desequilibrio social que también alimenta su adicción compulsiva a esa sustancia que también le dieron al tío, al papá, al abuelo, llamada control. Por eso los ricos nunca van a querer en Colombia que la sociedad cambie. ¿Cómo? Si ella es el dealer que les proporciona en papeletas la droga que tanto necesitan y que es el mismo control omnímodo que sienten desde pequeños al elevarse como dioses sobre los demás y que solo se materializa si, frente a sus ojos, el resto de mortales son animales, bestias de un inframundo. Para los ricos colombianos, los pobres son hormigas trabajadoras que tienen que vivir su vida empacados en un bus y que tienen derecho a dormir solo para levantarse a servirles al otro día. Álvaro Uribe es uno de esos, un ser con la mente desfigurada, criado entre mafiosos, hacendados, violentos patriarcas terratenientes. Ha sido expuesto a la relación de subordinación y patronazgo que pervive aún en las sociedades rurales. Caballista domador, chalán, les dicen los conocedores, acostumbrado a templar las riendas de los animales que gobierna. Una persona de esta extracción jamás podrá entender el liderazgo como elemento vital de la evolución, sino como una oportunidad de sometimiento de los gobernados. Él a Colombia la ve como un potrero de su finca, el territorio en el que ejerce su dominio. El control es su adicción,
y como a muchos sociópatas, este vicio le permeó la psiquis, convirtiéndolo en un depredador sexual. Las ecuaciones criminológicas dan como resultado la más certera de las hipótesis. Es obvio que Álvaro Uribe es él. Él, así lo llama la periodista Claudia Morales, en la columna en la que narra los hechos. Ella, de acuerdo con sus palabras implícitas, termina señalándolo por exclusión como su jefe y violador, identificándolo como un reconocido personaje de la vida nacional, supremamente poderoso y muy peligroso que viajaba con ella, pues era la encargada de dirigirle los medios. Él la violó en un hotel de lujo de la forma en que solo podía ser un mandatario caballista enganchado al gozo intenso que le genera la subordinación. A su empleada la somete sexualmente transmitiéndole su miedo aterrador, ejerciendo el imperio de su cargo y sellando su silencio con una amenaza sepulcral. En ese momento, el matarife a Claudia la vio a través del prisma de su mente deslinderada como una yegua más de su corral. ¿Y por qué está usted tan interesada en que no se sepa quién la violó? Porque ustedes lo oyen y lo ven todos los días. Y porque me parece que ya exponerme en este punto de la vida con un nombre, cuando ya en la historia que ha pasado no tengo tampoco ninguna prueba distinta a mi palabra, me parece que es un desgaste y además me parece que es peligroso. La vida que esa persona ha tenido ha demostrado que nada de lo que ocurra a su alrededor le puede hacer daño, que tiene todo el poder para poderse salir con la suya. Hasta allá llega la compulsión patológica de ese monarca perturbado que asesina, tortura, viola y corrompe. Uribe necesita del poder como un adicto la heroína. Necesitaba un chut de control en la vena y por eso decidió comprar con billetes untados de cocaína a la presidencia del capataz arrastrado llamado Iván Duque. Un poderoso sociópata hace lo que sea por conservar su poder. Es por eso que la conversación entre su empleada, la calladaza, y el Ñeñe, ese mafioso a quien el matarife tanto quería, es solo una muestra, un frasco de laboratorio. La probeta donde anida el virus sociopático de las élites que lleva años sumergiendo a los pueblos latinoamericanos en el desamparo, la pobreza y la violencia.